En este tema vamos a tratar el dolor, así como las escalas y la forma de evaluar la analgesia en pacientes en el campo de los cuidados paliativos. Aquí podéis ver los contenidos de este tema. Trataremos el dolor, cómo valorar el dolor, las escalas del dolor y a partir de la segunda parte, los escalones del tratamiento del dolor, primer escalón, segundo, tercero y otros fármacos en el tratamiento. ¿Qué es el dolor? El dolor es una experiencia desagradable, sensorial y emocional, asociada o no, a una lesión tisular. Es un fenómeno subjetivo. El paciente es quien mejor puede informar de su dolor. En el momento del diagnóstico de una neoplasia, entre el 20 y el 50% de los pacientes presentan dolor. Y en las fases avanzadas de una enfermedad, principalmente oncológica, la prevalencia puede alcanzar hasta el 80%. La sintomatología de los pacientes paliativos es distinto en los pacientes oncológicos y en los no oncológicos. En los paliativos oncológicos, esta es una serie de nuestra unidad de cuidados paliativos. En los pacientes oncológicos, el síntoma principal es el dolor. En los pacientes no oncológicos, en la unidad de paliativos, el principal síntoma es la disnea. El dolor puede ser un dolor nocioceptivo, ya sea somático o visceral, un dolor neuropático, tanto central, periférico o simpático. Así, el dolor puede ser un dolor continuo o un dolor irruptivo, en el cual aparece una fase de meseta y momentos de máximo dolor del paciente. ¿Cómo evaluamos el dolor? El dolor, hay una escala clásica, que es la escala Sócrates para evaluar el dolor, una forma de evaluar el dolor. Nosotros el dolor lo vamos a evaluar viendo la localización del dolor, donde le duele, cuándo comienza el dolor, qué le mejora, qué le empeora. También identificamos la causa del dolor, que a ver si el dolor es dolor abdominal, por ejemplo, si es por una metástasis hepática, si es por un estreñimiento, si es una oclusión, suboclusión intestinal, una compresión de una víscera. Y tenemos que medir también la intensidad del dolor, las escalas cuantitativas de autoevaluación del dolor en el paciente oncológico. Las escalas que empleamos generalmente es una escala analógica, que vemos de que el paciente se encuentra, no tiene dolor, hasta un máximo dolor, o el dolor entre 0 y 10, o las escalas EVA del dolor en 4, en 5, en 5 cortes, no dolor, dolor ligero, moderado, grave, o un dolor totalmente insoportable. Le preguntamos al paciente cuál es la intensidad del dolor entre 0 y 10
y lo medimos. O las escalas faciales, que lo empezamos muchas veces en niños o en ancianos, si se encuentra bien o realmente tiene mucho dolor y está muy incómodo. Esta es una breve parte de lo que hemos tratado del dolor y las escalas analgésicas. Hay mucha más información en la literatura y en la documentación complementaria que está incluida entre los materiales de este tema. El tratamiento de dolor es diferente según las personas, según la sensación y la valoración, sensación y la situación subjetiva del dolor y, por supuesto, de los fármacos que vamos a emplear. Dentro el enfoque del dolor en el paciente paliativo fue la propuesta por Ceci Sanders, que ya una médico británica que es la que denominó el concepto de dolor total en el paciente paliativo, sabía que cuando el dolor no es aliviado, es capaz de convertirse realmente en el centro de todos los problemas de la persona. Y desarrolló la llamada teoría del dolor total, que incluye elementos, en el dolor influyen elementos físicos, elementos sociales, la emoción y, cómo no, elementos espirituales. Las cuatro vertientes del dolor en el paciente en situación paliativa. Es el concepto del dolor total, en el cual el dolor viene acompañada, pues, de miedos, de abandonos, de desesperanza, de conflictos. ¿Cómo no? Con vómitos, o con tos, o con disnea. Suda, le duele, está estreñido, está deprimido, cansado, sin ganas de comer, sin apetencia y con problemas con el ambiente. Esto es el concepto del dolor total en el paciente paliativo. ¿Cómo vamos a enfrentar el tratamiento del dolor? Tratamiento del dolor, hay un dolor basal, persistente, un dolor que ante el tiempo va a haber fenómenos irruptivos. Tenemos que tener en cuenta de que no tenemos que pasarnos de analgesia para no sobredosificar al paciente paliativo. Hay una ventana terapéutica entre el dolor, entre la base del dolor y la sobredosificación, y en la cual tenemos que jugar para controlar la analgesia en estos pacientes. Entonces jugamos con lo que hemos dicho antes, jugamos con que no podemos darle un tratamiento analgésico muy potente porque nos vamos a sobredosificarlo, y lo ideal es dar un tratamiento de base del dolor y luego ir tratando el dolor irruptivo que vaya presentando el paciente en cada uno de los momentos de máximo dolor. Como todo principio farmacológico, el tratamiento de dolor debemos administrar unas dosis fijas, preferentemente la vía oral, y tenemos que realmente que conseguir un alivio y también aliviar y controlar los efectos colaterales. Disponemos de fármacos, pero disponemos de otros fármacos adyuvantes, coanalgésicos, que nos permiten jugar con una menor dosis de los fármacos analgésicos habituales. Dentro de las escalas del dolor clásica de la OMS, tenemos el escalón primero, el segundo y el tercero. El primer escalón es el escalón en el cual vamos a utilizar fármacos no opioides con coadyuvantes. Este primer escalón de fármacos, como bien se conoce, pues tenemos el ácido acetilsalicílico, tenemos
el acetil salicilato de lisina, podemos utilizar el paracetamol, cómo no, el metamizol. En esta tabla podéis, están desglosados las dosis, la vía, cuál es lo máximo administrable y las formas de presentación de estos cuatro primeras fármacos en el escalón analgésico. También tenemos en analgesia los antiinflamatorios no esteroideos, el ibuprofeno, el diclofenaco, el ketorolaco, e igualmente en esta tabla disponéis la dosis, la vía, el máximo y las formas de presentación de estos fármacos. El segundo escalón de la escala analgésica es cuando con el primer escalón el paciente no se encuentra en situación confortable, además de tratar el aspecto familiar, el aspecto emocional, el aspecto físico y el aspecto espiritual del paciente. Emplearemos opioides débiles o emplearemos los fármacos no opioides con coadyuvantes. Aquí veis los opioides débiles, puede ser la codeína, a dosis de 30-60 miligramos cada 4 horas, la combinación de paracetamol con codeína, o la utilización de dihidrocodeína con Tugesic, que algunas veces no está disponible en las farmacias. Luego tenemos la utilización del tramadol, es un opioide débil asociado al paracetamol, en combinaciones de 325-650 de paracetamol y entre 75 y 37,5 de tramadol, es una buena posibilidad en el segundo escalón. O podemos utilizar simplemente el tramadol entre 50 y 100 miligramos cada 6 horas por vía oral. Podríamos utilizar el tramadol inclusive por vía rectal, por vía subcutánea o por vía intravenosa, si fuera preciso. Y como en las tablas anteriores, disponéis las dosis, la vía, el máximo a utilizar y las formas de presentación para que lo consultéis. Y el tercer escalón ya disponemos de opioides más potentes y también no opioides con adyuvantes, con coadyuvantes. Y siempre teniendo en cuenta, como he dicho antes, la atención a la familia emocional, física y espiritual del paciente con dolor. Dentro de los opioides disponemos de la morfina, del fentanilo, de la oxicodona, la metadona, la buprenorfina y nuevos fármacos que os comentaré a continuación. Efectos secundarios de los opioides: estreñimiento. Hay muchas veces hay que utilizar laxantes. Náuseas y vómitos, generalmente los primeros días, pero hay que saberlo. Sedación, tendencia al sueño. Podemos acercarnos a una depresión respiratoria que podemos controlar con naloxona. Y luego otros síntomas, que hay que conocerlos, el prurito, puede presentar a estos pacientes, las miocronías, la sudoración y algunas veces la retención urinaria. Y no sabemos por qué en algunas veces estos pacientes tenemos que sondarles cuando realmente estamos utilizando opioides. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Su acción analgésica es debido a por la interacción en los receptores MU con la actividad kappa y gamma y realmente controlamos con los opioides el dolor, la disnea, la tos
Y realmente los efectos secundarios, realmente la dosis no tiene tope, dosis terapéutica, podemos ir subiendo, pero realmente la dosis terapéutica, la dosis máxima, va a ser los efectos secundarios, cuando aparezcan los efectos secundarios en la persona. Tenemos clásicamente la morfina. Morfina de liberación rápida, parenteral, perfecto. El pico está entre 15 y 10 minutos, según utilizamos la vía subcutánea o la vía intravenosa. La morfina de liberación rápida, oral. La morfina de liberación controlada, oral. Y la morfina de liberación sostenida, oral. Hay una equianalgesia, que hay diferentes tablas que están en la presentación. Por ejemplo, la vía oral con la vía subcutánea, uno de la vía oral a medio de la vía subcutánea o intramuscular, uno miligramo de la vía oral a un tercio de la vía intravenosa, y la vía oral y la vía rectal es igual. Aquí tenéis algunos ejemplos. Utilizamos la morfina MST de 30 miligramos cada 12 horas, pues podemos 60 cada 24 horas por vía oral, o podemos utilizar 30 cada 24 horas subcutánea, y así son equianalgesia, que teniendo en cuenta esto, esta tabla, podemos ir calculando la equianalgesia cuando lo necesitemos. El fentanilo transdérmico y el fentanilo oral. La dosis inicialmente, generalmente viene un segundo escalón. Generalmente empleamos la dosis transdérmico. Transdérmico es un parche de 12,5, 25 cada 72 horas. El equivalente es que un parche de 12, de 12,5, son 30 miligramos de morfina oral cada 24. Y algunas veces al parche tenemos que utilizar, digamos, una dosis de refuerzo, una dosis para el dolor eruptivo, podemos utilizar, por ejemplo, el Actic de 400 miligramos o morfina subcutánea. Las ventajas del fentanilo: menos estreñimiento, no se utiliza la vía oral, y cuando realmente el paciente tiene difícil cumplimiento de la morfina por vía oral. El inconveniente del fentanilo: que en los dolores inestables, en los dolores irruptivos, realmente uno hace el control es difícil con el fentanilo. La sudoración impide, digamos, la absorción adecuada del fentanilo, y realmente, pues cuando tenga fiebre y tiene sudoración, realmente el fentanilo pues nos va a costar el controlar el dolor en estos pacientes. Como hemos dicho, tenemos el fentanilo oral, que es el nombre comercial, es el Actic, que conocéis. Es uno de ellos, es comienzo inmediato, se suele utilizar a nivel de la mucosa yugal. Luego hay otras formas de presentación, que son con una absorción rápida transmucosa de otros preparados de fentanilo. O también para el fentanilo nasal, que también nos permite el tratamiento del control de dolor de una forma irruptiva. El fentanilo nasal, PECFET, es el nombre comercial que vamos a utilizar. Más recientemente ya disponemos de la oxicodona, es agonista mu y kappa. Realmente esta afinidad delimita las ventajas de la oxicodona frente a la morfina en el dolor neuropático, dolor visceral. Realmente hay que ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal e insuficiencia hepática. Lo vamos a administrar por vía oral. Tenemos la oxicodona de liberación rápida oral, la oxicodona de liberación rápida por vía parenteral y la oxicodona de liberación, digamos, controlada por vía oral. La oxicodona controlada por vía oral es la que más vamos a emplear. Dosis de 5, 10, 20, 40, 80 miligramos. Es rápida, aparición es rápida, y luego alivia el dolor de una forma sostenida. La posología es cada 12 horas. No hay que romper, ni masticar, ni triturar, sino hay que tomar directamente oxicodona, que alguna vez en estos pacientes nos va a costar.
Luego tenemos la combinación de oxicodona naloxona, que nos permite aliviar, aumentar la potencia analgésica y aliviar los efectos secundarios de esta combinación de oxicodona naloxona. Tenemos la buprenorfina, que sí que tiene un techo terapéutico, es un opioide agonista-antagonista. Realmente, indicación es el dolor moderado e intenso, y lo empleamos como una opioide segunda línea, y lo empleamos cuando, por ejemplo, el fentanilo no lo podemos tolerar, con la MST no podemos tolerarlo, podemos utilizar la buprenorfina. El famoso es oral, el Buprex, una gran adicción últimamente, y también lo forman los parches, el Trastec, lo digo para que nos conozcamos, algunos pacientes nuestros no están con fentanilo, sino están con Trastec, Trastec de 13,5, de 5,2 y de 70, son parches de buprenorfina que vale cuando la tolerancia al fentanilo, por ejemplo, no es adecuada o no podemos utilizar el fentanilo. Hay una dosis equivalencias entre la buprenorfina, la oxicodona, la morfina oral, el fentanilo y el tramadol oral. Los parches de morfina de transdérmico de 50 pues corresponden a 35 de buprenorfina, aproximadamente a 20 de oxicodona, 10 cada 12 horas, o la utilización pues, de 100 miligramos cada 8 horas de tramadol. Esto es un esquema sencillo de equivalencia entre los cuatro clásicos opioides en el tratamiento analgésico en el paciente oncológico. En estas tablas, con más detalles, tenéis todo lo que hemos hablado hasta ahora, el fármaco, dosis de inicio, cuándo vamos a aumentar y algunas notas que nos pueden ser de utilidad. No vamos a entrar con detalle en este vídeo, pero sí que lo disponéis para poder trabajar en ello y poder tenerlo como elemento complementario. Tenemos aquí el fentanilo, fentanilo de acción rápida, fentanilo de acción prolongada, la buprenorfina oral, parenteral o transdérmica y la oxicodona con todos los preparados que ya conocéis. Ahora tenemos dos fármacos nuevos, opioides, la hidromorfona, es un agonista muy puro, sin techo terapéutico, tiene menos interacciones farmacológicas, porque se metaboliza mínimamente por el citocromo P450, la equivalencia es de 5 a 1 entre morfina oral y la hidromorfona. Se toma una vez al día y realmente facilita la administración y el uso y realmente mejora la calidad del sueño. Nombre comercial, lo que veis, Junistra, tenemos de 4, de 8, 16 y de 32 preparados. Y otro también, más moderno, el tapentadol, nombre comercial Palexia, con diferentes preparados, eficaz similar a otros opioides, menos efectos secundarios, menos estreñimiento, por lo tanto, lo que parece una mejor tolerancia, disponemos de 50, de 100, de 150, de 200 y de 250. Luego tenemos la medicación adyuvante, la medicación coanalgésica, que potencia el efecto analgésico de otras drogas, o tratan los síntomas que presentan el paciente en algunas veces. La medicación coanalgésica clásica que empleábamos era la amitriptilina, el triptizol, dosis de 12,5 miligramos por la noche, controlamos el dolor neuropático, la depresión subyacente. Ahora, más recientemente, ya empleamos menos por los efectos secundarios de, por ejemplo, la amitriptilina o la imitriptilina y utilizamos los anticomiciales como la gabapentina, el neurontin, dosis de 300 miligramos, dosis nocturna. Hoy iríamos aumentando
a una dosis de 300 cada 8 horas, por ejemplo, o más cantidad. Tenemos la pregabalina, que conocemos como Lyrica, es el dolor que empleamos, dolor neuropático, a una dosis de 75 cada 24, 75 cada 12, 300 cada 24 repartido, dependiendo. Luego, pues empleamos menos, ahora mismo en el paciente oncológico, la gabapentina, la carbamazepina, tegretol, la amoxicilina, la mictal, también lo empleamos menos. Generalmente empleamos la gabapentina y la pregabalina como medicación coadyuvante en el dolor neuropático en paciente oncológico. Algunas veces tenemos que ayudarle al paciente pues con un dolor, en situaciones, por ejemplo, utilizar el ribotril, cuando además el paciente tiene dolor y está con intranquilidad, o el midazolam, en algunas situaciones de gran agobio puntualmente, podemos dar una dosis de midazolam subcutánea y controlamos los síntomas del paciente. Algunas veces, cuando tiene el dolor, es un dolor por metástasis óseas, en la hipercalcemia, como veremos, vamos a utilizar el zolendronato a dosis de 4 miligramos intravenoso cada 3 semanas, es lo que empleamos. Algunas veces, cuando tiene un dolor neuropático, algunas veces podemos emplearle contracturas musculares, podemos utilizar el lioresan, es un agonista GABA, el baclofeno. Y algunas veces, cuando existe una compresión nerviosa o una hipertensión intracraneal o un dolor nociceptivo irreversible, un dolor muy importante, podemos utilizar la dexametasona, el fortecortin, a una dosis de 2, 4, 8 miligramos cada 4, cada 6, cada 8 horas, y algunas veces pues tenemos que utilizar en dosis en bolos. La medicación adyuvante no es nada, no hay que olvidarnos de ella, porque tienen efectos que nos permiten reducir la dosis del fármaco original, del fármaco analgésico convencional. Bueno, esta es la información básica. Tenemos también en estos enlaces manuales de medicina paliativa donde hacen hincapié especialmente en el tratamiento del dolor. Y también tenemos otro tema, el tema de la, por ejemplo, la guía de práctica clínica sobre cuidados paliativos, donde tenéis más información complementaria de una gran utilidad para vosotros. Espero que este vídeo haya sido de utilidad